vemos que ahí está completamente destruido lo que es el acceso a Antea. Se alcanza a ver hasta un poco de lodo en esta parte. Ahí ya se deslavó, ya todo eso se inundó. Podemos ver el agua correr. Vemos el agua correr, vemos el vehículo y no hay acceso al pueblo de Jurica ni salida de del pueblo de Jurica por esta parte. Ahí se ve cómo todavía está corriendo el agua.